¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? 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 Ok. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Zapata. La idea de hoy es hablar un poquito acerca de gamificación y social media y ver cómo estas dos cosas pueden complementarse. Vamos a tener una charla de 1 hora. Es un tiempo un poco corto para hablar de estos temas que son bastante interesantes y con bastantes aplicaciones en realidad. Pero la idea es como hacer un abrebocas de cómo podemos usar estas técnicas para mejorar el desempeño de los programas de social media. Entonces, bueno, la idea es compartir esto con ustedes y también que ustedes nos cuenten qué experiencias han tenido en este tema para que todos, digamos, nos complementemos. Entonces, bueno, como les decía, la idea es tratar tres temas diferentes. Primero vamos a ver un poco qué es gamificación, esta palabra tan extraña que siempre que uno la pronuncia por ahí, todo el mundo como, ¿qué? ¿Qué es eso? No entiendo. Y que en realidad es una tendencia que está tomando bastante fuerza en el mundo, básicamente como un conjunto de herramientas que permiten aumentar la motivación de las personas para participar en un proceso. Entonces veremos de qué se trata todo esto de gamificación y con qué se come esto y para qué sirve. Luego vamos a ver que existen diferentes tipos de gamificación y que hoy en día la gamificación ha traído algunos detractores precisamente por malas implementaciones. Entonces vamos a ver qué es la gamificación inteligente, o sea, cómo hacer buena gamificación. Finalmente, también una introducción a un poco a qué es social media. ¿Para qué? Para tomar todo esto y al final hablar de los beneficios de aplicar la gamificación a social media. Entonces, primero, ¿qué es gamificación? Gamificación básicamente es aplicar las técnicas de diseño de juegos para lograr objetivos de negocio, es decir, coger algunos elementos que hacen que los juegos de video y los juegos sociales, los juegos masivos hoy en día sean tan exitosos. Coger esos elementos y llevarlos a un contexto de una empresa, de una página, algo que no son juegos, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca esto? Busca proveer motivadores externos a las personas que están participando, es decir, tratar de incentivar de alguna manera su participación con algunos truquitos para que al final ellos encuentren la motivación real que hace que participen en un proceso. Si llamo esto a social media, estamos hablando básicamente de que lo que queremos incentivar es que la gente participe en las campañas de social media o que se una a nuestros canales de medios sociales. Entonces, ahorita vamos a ver cómo aplicar eso. Entonces, básicamente es usar los juegos sociales como un medio para enganchar a los participantes dentro de un proceso. Ese término enganchar es una traducción básicamente en inglés de engagement. Es un poco difícil de traducir, pero es como agarrar a la gente, hacer que se sienta motivada o enganchada dentro de un proceso. Entonces, bueno, obviamente la motivación es un problema transversal que afecta pues a las organizaciones de muchas maneras. Y digamos que hay muchas formas de intentar que las personas se sientan más motivadas. Entonces, ¿por qué los juegos sociales? La idea es que estos juegos se ha probado que tienen un gran potencial para enganchar a las personas. Hoy en día vemos que las personas invierten bastante tiempo de su vida, digamos, sobre todo las personas entre 20 y 40 años, invierten mucho tiempo de su vida en los juegos de video. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tienen estos juegos que los hace tan especiales para que la gente salga de trabajar y se trasnoche jugando para ir al otro día sin que le paguen nada? O sea, esto genera una motivación. Entonces, ¿cómo adaptar esa motivación para que nos sirva en otros contextos? Otra razón por la cual se toman los juegos sociales como una posible solución o como unas herramientas que pueden ayudar es que son muy fáciles de integrar, digamos, a las plataformas que tienen las empresas o a las páginas web. Entonces, cuando yo hablo de un juego social, no sé si ustedes han jugado algunos juegos en Facebook tipo Farmville o tipo Mafia Wars. Son juegos en los cuales uno no está jugando todo el día. Uno está como por segmentos de tiempo dedicándole un poco de tiempo al juego, sin que esto lo desconcentre completamente de sus actividades. La idea entonces es cómo llevamos ese Farmville al trabajo, cómo hacemos que para las personas estar trabajando o para alguien estar participando en una estrategia de medios sociales sea como estar jugando Farmville.
aquí vemos algunos elementos precisamente de Farmville. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos principalmente cuatro cosas. Tenemos algo que se llama un feedback en tiempo real. Entonces, cuando las personas están jugando este tipo de juegos, en tiempo real se les indica cómo lo están haciendo, qué también lo están haciendo, cuánto les falta para llegar a la siguiente meta, qué contribución están haciendo como dentro del juego. Entonces es uno de los elementos más importantes, porque digamos que en otros contextos no se da esto. Uno normalmente cuando está trabajando, ejecutando cierta labor, no sabe qué también lo está haciendo. Entonces es una de las, digamos, de las cosas más útiles de llevar a otros contextos diferentes de juegos. Tenemos también todo el tema de interacción social. Interacción social que es, digamos, la base de estos juegos, porque no es lo mismo estar jugando solo que estar en una comunidad de jugadores. ¿Cómo llevamos entonces esas mecánicas de interacción social para que la gente se sienta que hace parte de una comunidad, que no está, digamos, participando solo? También tenemos otros elementos tales como el dinero virtual y los bienes virtuales. Digamos que todo esto forman como incentivos, o sea, la gente está motivada a participar en un juego de estos para poder adquirir estos bienes virtuales, para poder adquirir estas monedas virtuales. Entonces, digamos que eso es directamente de un juego. Ahora, la idea es llevar esto a un contexto que no sea un juego. Entonces, digamos que el proceso de gamificación desde cierto nivel se podría ver como algo muy sencillo. Es decir, tenemos ya un proceso existente, digamos un software o una página web o una estrategia de medios sociales, y le pegamos elementos de juegos y ya queda funcionando. No, la idea es que no es tan sencillo, ¿cierto? Hay que hacer un proceso mucho más detallado de poder entender quiénes son las personas que están participando ahí, qué es lo que las motiva, porque esto es principalmente lo que lleva a programas de gamificación que no son exitosos. Es decir, yo con coger mi sitio web o mi estrategia de medios sociales y ponerle un tablero de puntuaciones o ponerle unas medallas por hacer X cosas, no voy a lograr mucho a largo plazo. Esto solo me va a traer beneficios a corto plazo. Entonces, un programa de gamificación bien diseñado debe pensar en eso, en a largo plazo, cómo voy a hacer que las personas se sientan motivadas. Porque lo que ha pasado últimamente con este tema de la gamificación es que entonces todo el mundo salta a implementarlo y entonces resulta uno en sitios donde le dan medalla por cualquier cosa. Entonces se mueve uno, entra a una página, felicitaciones, te ganaste la medalla X. Entonces digamos que pierden el valor esos bienes virtuales y entonces se desvirtúa todo el esquema de gamificación. Por lo tanto, lo que debemos buscar es eso, es generar esquemas de gamificación inteligentes. ¿Qué buscan estos sistemas? Enfocarse en fines determinados, fines medibles, es decir, no gamificar por gamificar, no decir, qué chévere esto, entonces voy a coger a mi sitio, voy a ponerle que la gente gane medallas por poner comentarios, o que simplemente voy a poner un tablero de puntuaciones allí en mi sitio web, sino que, bueno, ¿cuál es mi fin? ¿Qué es lo que quiero hacer? También conocer acerca de las personas que me están visitando, que es obviamente algo muy importante en social media, y construir una experiencia, digamos, memorable para ellos, algo que de verdad les motive a visitar mi sitio web, les motive a participar en mi campaña de social media. Otro tema bastante importante es no abusar de las características de estos esquemas. El tema de los juegos de video sabemos que tiene un ingrediente que es adictivo. Hay gente que se vuelve adicta a los juegos de video y no puede, digamos, descuida ciertos elementos de su vida por estar, digamos, participando en los juegos de video. Entonces tampoco podemos llegar al extremo de hacer que la gente, digamos, se pierda o se envuelva demasiado en nuestro esquema descuidando otras cosas. Cuando esto se aplica, por ejemplo, a las empresas, cuando se hace un esquema de gamificación, no podemos, digamos, abusar de los esquemas de la manera que lleven a que la gente se sienta monitoreada. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Una empresa puede tomar la decisión de montar un esquema de gamificación en el cual le da puntos a sus empleados por hacer ciertas labores, pero lo implementa de tal manera que los empleados no sienten eso como una motivación, sino que sienten que están siendo vigilados, sienten que si no ganan puntos los van a echar de la empresa. Entonces digamos que eso es un esquema mal implementado. Son como factores que se deben tener en cuenta allí. Aquí tenemos algunos de los componentes de gamificación, que son como los elementos que tomaríamos
para llevar a contextos diferentes de negocio. Tenemos, por ejemplo, la visibilidad de avance, es decir, cómo las personas que están participando en un proceso pueden visibilizar, pueden ver qué tan bien les están haciendo en tiempo real. Esto, digamos que se muestra ya en forma de barras de avance, en forma de esquemas de puntos, niveles, todos estos elementos que llevamos hacia otros contextos diferentes. Otro componente bastante importante son los logros persistentes. Los logros es algo muy común en los juegos de video hoy en día, o sobre todo los juegos sociales, y son como medallas o representaciones de que yo logré algo y puedo mostrarle eso a otras personas. Entonces, ¿cómo llevamos eso de los juegos al otro contexto, donde por hacer ciertas cosas, por ejemplo, por haber participado en mi campaña de medios sociales en cierto momento, o por haber compartido mi enlace con ciertas personas, esa persona se va a ganar una medalla que va a quedar en su perfil y que va a quedar como un logro persistente? Esa es la idea, que persista en el tiempo y que él pueda, digamos, mostrar que lo hizo. Otro punto bastante importante, la interacción comunitaria, es como llevo ese elemento de los juegos sociales de que la gente está compartiendo constantemente lo que hace, compartiendo sus logros, compartiendo sus dificultades, lo lleva a estos contextos también. Finalmente, dos mecánicas muy interesantes que son la mecánica de competencia y cooperación. Son dos de las cosas que más motivan a las personas a participar en los juegos. Es decir, poder decir que yo estoy ganando dentro del juego, que estoy logrando estar en los primeros lugares de una tabla de puntuaciones, o poder decir que juntos la empresa, o digamos la sucursal de la empresa, está logrando hacer algo mejor que otras sucursales. Entonces es algo que motiva el decir que yo no estoy simplemente trabajando o que no estoy simplemente participando en un medio social, sino que estoy compitiendo con los demás por hacer las cosas mejor, y eso me puede motivar a lograr más cosas. Finalmente, otro componente muy interesante es el tema de los bienes virtuales y la personalización de la experiencia. Digamos que es hacer que la persona que está participando en este proceso se adueñe del proceso. Entonces, donde por ejemplo entran elementos como los avatars. ¿Qué es un avatar? Es una representación de la persona dentro del juego. Entonces, ¿cómo llevamos esos avatars también a estos otros contextos? Entonces, bueno, aquí entra un poco, digamos, lo que hacemos nosotros en el trabajo diario, y es que tenemos una herramienta, una plataforma que permite a las empresas implementar precisamente esto, o sea, llevar a sus ambientes de trabajo, a sus softwares que tienen, todas estas características de gamificación a un costo muy bajo y con una implementación bastante sencilla. Entonces, nosotros, por ejemplo, con solo incluir un pequeño pedazo o un fragmento de código en la página web de la empresa, las empresas inmediatamente, digamos que ganan estos elementos y pueden empezar a explorarlos. Por ejemplo, aquí, para ejemplificar un poco todo esto, vemos un software gamificado. Entonces, a la derecha podemos apreciar, digamos, el fragmento del software como tal. Este es un software de manejo de proyectos. Pero en la barrita de la derecha podemos ver algunos elementos que van a hacer que la experiencia de trabajar no sea simplemente estar cumpliendo actividades todo el día, sino que yo, por ejemplo, voy a poder visualizar cómo voy ganando puntos por hacer ciertas cosas dentro de la empresa, y estos van a ir apareciendo allí. Voy a ver también mi avatar, que es mi representación dentro del proceso, y cómo entonces yo puedo comprarle camisas a él, comprarle cosas, con dinero virtual que voy ganando dentro del proceso como tal. Veo también mi avance en las misiones, cómo le asignamos a la gente misiones para que ellos vayan haciendo cosas y se vaya, digamos, logrando un avance en el proceso. Entonces, este es un ejemplo de un programa de gamificación implementado en un proceso corporativo, ¿cierto? Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes era esto: ¿qué es la gamificación y cómo se implementa, digamos, en contextos diferentes a los juegos, para que podamos entrar a hablar un poco de social media? Entonces, esa es la primera parte que quería compartir con ustedes. Ahora hablemos un poco de medios sociales o social media. Los medios sociales básicamente son ambientes virtuales que vemos, pues, ejemplificados en las redes sociales principalmente, aunque también se podría decir
que ciertas marcas pueden crear en su página web una micro red social y qué característica tienen los medios sociales que promueven compartir la información, ¿cierto? O sea, que la información fluya libremente y sobre todo que esta información no es generada por un medio centralizado, sino por todas las personas que conforman una red social. Entonces, digamos que la idea de esta charla es ver cómo podemos mejorar el desempeño de nuestros medios sociales y una parte muy importante de lograr que nuestras redes sociales se comporten mejor es influenciar a las personas. ¿Qué busca uno con una red social? Tanto si la usa con un medio de mercadeo como con un medio social o medio personal, lo que buscamos es lograr crecer nuestra esfera de influencia, ¿cierto? O sea, lograr que más personas nos conozcan, lograr que más personas conozcan una marca. Entonces, digamos que hubo un libro que se editó en 1936 de Dale Carnegie, que se llamaba Cómo ganar amigos e influenciar gente. Es un libro, digamos, de superación personal, un bestseller. Lo que podemos sacar de él, ya aplicado a social media, son como estos puntos. Bueno, ¿cómo logra usted que su estrategia de medios sociales sea más eficaz, logre más? Entonces, lo principal, uno debe adaptarse a la realimentación que le dan las personas. La red social nos permite abarcar una gran cantidad de personas, pero nosotros no podemos ignorar lo que ellos están diciendo. Entonces, debemos adaptarnos de acuerdo a la realimentación que recibimos. También debemos generar un contenido que le interese a la audiencia. Un error que cometen muchas marcas en sus estrategias de redes sociales es compartir cosas aburridas. Entonces, las personas que los siguen o que están ahí pendientes de sus canales de redes sociales, pues deja de importarle su canal porque no ven cosas que les interesen a ellos. Entonces, es otro punto bastante importante. El tercero es inspirar a la participación, o sea, lograr que las personas que están siguiéndome, las personas que les gusta mi página, participen, generen contenido, que como les decía, es una de las principales cosas de la red social, porque si no, deja de ser una comunicación bidireccional, se vuelve en algo de una sola vía y podríamos perfectamente tener una página web para eso. Entonces, ¿la idea cuál es? Incentivar a que participen, hacer que se sientan importantes. Ahorita vamos a ver cómo la gamificación nos puede ayudar en esto, pero básicamente la idea es las personas que están participando de tu red social se deben convertir en multiplicadores del mensaje. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos se sientan parte de algo más grande? ¿Cómo hacemos que nos ayuden a difundir el mensaje? Ser amistoso y corregir sutilmente. Básicamente, una persona que está actuando como un influenciador o como un líder de opinión en una red social o en una estrategia de medios sociales debe lograr ese contacto con las personas de modo que sientan en él casi que un amigo, ¿cierto? O sea, sentir que esa persona que está ahí, yo tengo un contacto directo con él y que, digamos, si yo me equivoco, él no va a tirarme al balde o hacerme sentir mal, sino que me va a hacer, digamos, corregir más sutilmente. No va a crear argumentos. Digamos que en los foros de internet normalmente se daba mucho los argumentos. Argumentos significa básicamente que un intercambio de opiniones, a ver quién gana. En las redes sociales no podemos hacer eso. Cuando estamos, digamos, como líderes de una red social o liderando una estrategia de medios sociales, no podemos enfrascarnos en peleas o argumentos con los que están participando en la red. Eso va en contra como tal de que ellos se sientan parte de la misma. Y finalmente, admitir errores. Cuando nos equivocamos en una red social, sabemos que en internet todo queda para siempre. Nos toca admitir los errores que hemos cometido cuando emitimos una opinión que no era, digamos, a tiempo para lograr no perder credibilidad. Entonces, esto es en general de la social media, ¿cierto? Aquí no hemos hablado hasta el momento de gamificación, hemos hablado de, bueno, cómo puede hacerse una estrategia más efectiva de social media. Ahora miremos cómo la gamificación nos puede ayudar en esa parte, ¿cierto? Entonces, lo primero y lo más importante aquí es que cuando hablamos de social media, estamos hablando posiblemente de dos cosas diferentes. Social media como tal, que es un espectro mucho más amplio, que cubre, pues, como ya dijimos, todos estos medios. Y social media marketing, que es básicamente cómo una marca hace un uso del social media
para lograr, digamos, difundirse o para lograr generar fidelización con sus, con las personas que consumen dicha marca. Entonces, si vamos a aplicar gamificación, digamos que debemos identificar quiénes somos. Si yo soy un tuitero que simplemente quiero alcanzar a más personas, es muy diferente lo que puedo hacer a si soy una empresa del sector real, que simplemente desea posicionar su marca. Entonces, volviendo a la lista que veíamos ahorita de cómo hacer una mejor estrategia de social media, veamos cómo algunas de estas cosas se pueden relacionar con usar gamificación. Entonces, cuando decíamos que hay que adaptarse a la realimentación, con la gamificación, ¿qué podemos lograr? Podemos lograr ese contacto directo y bidireccional con las personas que hacen parte de la red social. Otra parte muy importante, cuando decimos que buscamos inspirar a que la audiencia genere contenido, bueno, ¿cómo motivamos a que las personas hagan esto? Esto es algo que todas las estrategias de social media quieren, que más personas estén participando. Entonces, ¿cómo yo puedo incentivarlos? Ahí es donde yo entro a estudiar las personas que hacen parte de la red social que he creado y decir qué les motiva a ellos. Y, por ejemplo, si yo detecto que lo que los motiva a ellos es sobresalir por encima de las demás personas, yo puedo implementar una tabla de puntuaciones. Entonces, por ejemplo, les doy puntos a las personas que participen de mi estrategia de medios sociales. Pongo esos puntos en un lugar visible para resaltar, digamos, la tarea que están haciendo. Esto va a llevar a una dinámica de que más personas participen. Nuevamente, no existe una solución universal. Siempre hay que ver quiénes son los que están participando en mi red social para poder saber qué es lo que los motiva y, por lo tanto, qué elementos pueden ser más eficientes. Entonces, aquí es donde entra esa realimentación y esos reconocimientos. Son dos cosas relacionadas, pero la realimentación, digamos que es algo más efímero, ¿cierto? Yo quiero saber en el momento en que estoy participando si mi aporte está siendo aceptado, si mi aporte está siendo valorado, y los reconocimientos van a ser algo más persistente, van a ser listo. Esta fue la persona que más aportes hizo en enero, entonces va a ganarse una medallita que va a estar en su perfil de la red social. Entonces, digamos que están relacionados, pero son dos cosas complementarias. Finalmente, para lo que hablamos de sonreír, porque digamos que este autor lo que decía era que para ganar influencia en las personas siempre había que tener una sonrisa. Si llevamos eso a los social media, obviamente no hay sonrisa porque no hay un contacto directo, pero digamos que en nuestra misma manera de expresarnos se debe llevar ese sentido de familiaridad, que la persona no se sienta atacada a través de los medios sociales. ¿Cómo apoyamos esto con la gamificación? Digamos que hay un componente muy importante de un esquema de gamificación bien montado, y es la realimentación sorpresa o inesperada. Básicamente es, ¿por qué la gente juega? ¿Por qué las personas están jugando? No es simplemente porque en el juego se les diga de qué nivel están o que puedan compartir sus medallas de lo que han logrado dentro del juego. Eso es algo secundario, pero la razón principal por la que estas personas están invirtiendo todo este tiempo en los juegos es por las cosas inesperadas, porque quieren saber qué sigue, qué va a pasar, quieren ver la sorpresa de lo que sigue después de este nivel. Entonces, ¿cómo podemos implementar eso dentro de nuestro esquema, de modo que no se vuelva simplemente en un conjunto de indicadores o de puntos, sino que sea un juego que involucre estos elementos más emocionantes? Entonces, digamos que son varias maneras en las cuales la gamificación se puede aplicar a una estrategia de medios sociales. Hablemos ahorita un poco entonces del mercadeo en medios sociales. O sea, más allá de los medios sociales como un tema de comunidad, mediático, social, hablar de una marca que está queriendo usar una estrategia de medios sociales. Entonces, ¿qué busca el mercadeo de medios sociales? Básicamente, que la marca pueda participar en estos medios sociales. Es decir, yo soy una empresa de gaseosas, yo quiero estar en los medios sociales, quiero lograr que más personas conozcan de mi marca, quiero en cierta manera aprovechar las redes sociales que han construido mis fans para que esas personas también conozcan de mi marca. Entonces es eso, es generar un canal, aprovechar estas redes sociales para generar un canal directo y bidireccional con las personas que quiero alcanzar. Normalmente cuando las empresas hacen una estrategia de medios sociales,
si está bien hecha, tiene que estar apoyada por unas métricas. Es decir, se tiene que poder medir qué tan buena está, o qué tan efectiva está siendo esta estrategia. Las métricas principalmente son cuatro: la actividad, la retención, el crecimiento y el alcance. Básicamente, yo quiero que las personas estén constantemente participando en mis medios sociales. Si yo tengo una cuenta de Twitter, yo quiero que me estén mencionando, quiero que estén respondiéndome, quiero que estén siempre ahí. La retención es cómo yo logro que esas personas estén en el tiempo, es decir, que no vengan una sola vez y ya, sino que se mantengan dentro, como leales dentro de la red social. El crecimiento, la capacidad de que más personas estén entrando, no solo que estén activas las que hay, ni que se queden, sino que constantemente más personas estén participando en mi estrategia de medios sociales y que vaya creciendo cada vez más. Entonces, esas son las métricas que normalmente tiene una estrategia de medios sociales. Entonces, bueno, ahora, ya hablamos de la gamificación aplicada al trabajo, hablamos de la gamificación aplicada a social media en general. Ahora hablemos de la gamificación aplicada al social media marketing. Entonces, lo primero aquí, y que es muy importante, es gamificación no es lo mismo que advergaming. Advergaming es como tal generar juegos de video con una marca, ¿cierto? O sea, tener un juego en el cual la marca es la principal protagonista y que a través de ese juego yo voy a llegar a más personas. No es directamente gamification, a pesar de que es una estrategia válida y que puede funcionar. Digamos que gamification tiene algunos más elementos. Entonces, cuando apliquemos gamification a una estrategia de social media, precisamente lo que queremos es mejorar esos cuatro indicadores de los que hablábamos. Esa debe ser la meta de nuestro esquema gamificado: hacer que más personas generen contenido, hacer que más personas estén fielmente en nuestro canal, lograr que constantemente entren nuevas personas y que se transmita el crecimiento de la marca. Además de lograr aumentar estas cuatro métricas principales, digamos que un esquema de gamificación también nos puede ayudar debido a que refuerza la imagen de la marca. Es decir, yo logro que mi canal de Twitter no sea simplemente un canal más, sino que con la estrategia de gamificación que yo monté, con ese juego que yo monté o con esas mecánicas de juego que yo monté, ya la gente va a empezar a conocer mi marca, no solo por la marca como tal, sino, mira, estos son los que hicieron el juego. Entonces, por ejemplo, Nike Run. Creo que, no sé si han escuchado acerca de Nike Run. Nike Run fue un programa que hizo Nike muy exitoso. ¿Y qué hizo Nike? Permitir que las personas midieran cuánto corrían, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, ellos logran que las personas midan cuánto corren y puedan compartir con sus amigos lo que corrieron, el trayecto que recorrieron y todo esto. Entonces, aquí es donde empiezan, por ejemplo, a mezclar varios elementos de gamificación. Como yo mezclo la parte social, estoy compartiendo con mis amigos que acabé de correr 2 kilómetros. ¿Eso por qué motiva a las personas? Porque a las personas les gusta compartir. Entonces, obviamente, ¿qué está haciendo Nike? Está posicionando su marca a través del esquema de gamificación. También está logrando por ahí derecho aumentar de pronto sus ventas. Pero digamos que su meta principal es esa: posicionarse como marca. Entonces, la gente está compartiendo que corrió 2 kilómetros, que pasó por estas partes, con esos 2 kilómetros está participando en un tablero de puntuaciones. Entonces va a poder, yo quiero correr más, yo quiero estar arriba, quiero estar en el primero de mis amigos, entonces voy a estar generando una dinámica completa, y eso está reforzando la imagen de marca de Nike. Y otro aporte muy importante es incorporar activamente a los participantes. Que la persona que está en contacto con mi marca no se sienta como uno más, sino que sienta que con sus aportes, que están siendo visibles, que están siendo reconocidos, puede hacer algo, o digamos que puede, está más cerca de la marca. Es casi que puede hablarle a la marca, puede compartir con la marca lo que le gusta, lo que no le gusta. La gamificación facilita eso. Esto ha estado tomando bastante fuerza, incluso recientemente en los Chory Awards, que básicamente están en su quinta edición y son un concurso en internet, digamos, de ciertas cosas de redes sociales, de mercadeo, de tecnología. En la quinta edición hubo una categoría especial para la estrategia de redes sociales de que tenga una mejor implementación de gamification. Entonces, digamos que dos de las entradas más significativas fueron Sweet Recruits. Básicamente, Sweet Recruits fue un juego que se genera a partir de una serie de televisión que se llama Suits,
Y básicamente lo que permitió esta estrategia de gamificación fue que las personas se sintieran que estaban dentro del mundo de Suit. Digamos que estaba dentro de la barrera de gamification y advert gaming, con muchos más elementos de gamification que de advert gaming. Entonces, ¿qué buscaba USA Network con esta estrategia? Buscaba fortalecer una campaña que ya estaban haciendo de crowdsourcing. Básicamente, ellos querían conocer las ideas de las personas, qué les gustaba a las personas para poder hacer unos episodios que fueran mucho más exitosos. Entonces, la campaña de crowdsourcing sola hubiera podido funcionar. Pero entonces, ¿cómo implementaron ellos sobre ese crowdsourcing, sobre esa estrategia de medios sociales ya existente, unas mecánicas de gamification que permitieron que eso fuera muchísimo más exitoso? Entonces las personas ya no estaban simplemente allí participando, opinando qué es lo que más les gustaría que tuviera la serie, sino que estaban viviendo dentro del mundo de Suits. Entonces estaban resolviendo un caso, estaban participando con los protagonistas de la serie. Entonces, ¿esto qué hacía? Que fuera una estrategia mucho más real y mucho más, digamos, efectiva. Otro de los interesantes del Chori Awards se llama Get Away With It. Está hecho por una empresa que se llama JetBlue Getaways. Y básicamente JetBlue, ¿qué hace? Es una, como una de estas agencias que combinan tanto pasajes de avión, como hoteles, como renta de carros, todo esto. Y ellos querían posicionar su marca y crean un formato de juego o de show de juegos de televisión en internet, en donde las personas masivamente podían participar a través de streaming, entonces a través de Skype, y también logran ese contacto directo con las personas, también con esta mecánica de gamificación. Entonces, aquí en la presentación está el link, es bastante interesante si quieren, para que lo revisen, de estos Chori Awards, que nuevamente ratifican cómo hoy en día hay que buscar todas las herramientas que podamos tener para que nuestras estrategias de social media sean exitosas. Entonces son elementos que nos pueden servir y que están siendo reconocidos. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes acerca de estos tres temas. Como les digo, son temas bastante profundos. En nuestra empresa trabajamos constantemente el tema de gamification. Nosotros normalmente lo aplicamos más a contextos empresariales, es decir, a empresas que necesitan mejorar su proceso de ventas o su proceso de producción, aplicamos nosotros estos temas de gamification o gamificación, como ya se le está aceptando su uso. Entonces, bueno, la idea es invitarlos a que visiten nuestra página web y que conozcan un poco más de este tema de gamificación. La idea es, si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera hacer, lo comparta con nosotros. Hola, buenos días. Yo tengo una página que es un juego donde los usuarios comparten noticias y ganan puntos si sus noticias, los demás usuarios las votan, ¿no? Uh-huh. Y sí que tenemos una puntuación y un ranking, pero vuestra empresa nos podría dar una asesoría para indicar en qué estamos fallando, para aprovechar quizás esos trucos que vosotros ya tenéis experiencia y nosotros somos un poquito aficionados. Okay. ¿Aló? Sí. Sí, precisamente es algo de lo que hacemos nosotros. Como te decía, hoy en día la gamificación entró como una tendencia, entró como una palabra de esas mágicas que todo el mundo cree que hay que implementar gamificación porque todo el mundo está hablando de esto. Entonces, bueno, y fuera de que no es un concepto totalmente nuevo, hace mucho tiempo el tema de recompensar a los usuarios por hacer ciertas cosas está, pero digamos que un programa bueno de gamificación tiene que tener un trasfondo mucho más que simplemente dar puntos, mucho más que implementar una tabla de puntuaciones. Entonces sí, es una de las cosas que nosotros hacemos, que es básicamente dar un paso atrás y decir, listo, ¿quiénes son las personas que están participando en tu sitio web? ¿Cuál es el perfil de ellos? Creamos lo que llaman personas, así en inglés se llaman personas también, que son como prototipos o plantillas de personas, listo. En la página web de ellos hay un Juan. ¿Y qué es un Juan? Un Juan es alguien que le gusta principalmente compartir lo que está haciendo todos los días, entonces pone un video diario. O un Juan es al que le gustan más los videos de música, por decir cualquier cosa. Listo, entonces estudiamos a ese Juan. ¿Qué es lo que motiva a ese Juan? ¿Qué es lo que lo motiva a participar de nuestra página?
Y después de eso, después de haber analizado esas motivaciones, que esto es algo que está respaldado por un estudio, por estudios científicos, básicamente hay libros donde listan las motivaciones, las cosas que motivan psicológicamente a las personas. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis de esas cosas? Hacemos una matriz que nos ayude a determinar qué elementos de juego son los más adecuados para esa persona, qué tan frecuentemente debemos estar premiando o no, ¿cierto? Para que estos juegos sí sean exitosos. Entonces, algo de lo que hacemos nosotros. Hola, hola. Sí, buenas tardes. Buenas. Yo quisiera preguntar, aparte, la parte donde tú dijiste lo del software, no sé si es una API o un plugin de Gamify X. O sea, ¿realmente qué es? O sea, ¿es un plugin para web o una API para un lenguaje específico? No, es un... Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de una API web, que es como si fuera un plugin. Si miras aquí, es básicamente muy al estilo de Mixpanel, donde tú coges un pedacito de código y lo pones en tu aplicación y ya lo estás usando, ¿cierto? Él tiene una API también, porque básicamente esto solo no sirve. Tú tienes que estarle informando a Gamify X los eventos que suceden dentro de tu proceso, ¿cierto? Entonces, es un API que te permite decir, voy a informarle este evento al momento en que un usuario le dé un botón. Entonces, digamos que él está compuesto principalmente por el API de registro de eventos y por los widgets o las partes ya visuales que ya se ven cuando uno lo pone dentro de una página. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Incluye la gamificación análisis con metodologías de proyecto como CMMI, PMI, cuando lo implementas en las empresas? Y segundo, ¿también incluye a posteriori el comportamiento de cada uno de los usuarios y registrar todo eso? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes. A ver, lo más importante es que un proyecto de gamificación, como cualquier proyecto, está sujeto a ser medida su efectividad, primero que todo, en términos del retorno de la inversión. Estudios recientes que hace Batchbill es el líder de gamificación mundial, y Batchbill dice que el ROI es súper bueno, o sea, que el retorno de inversión de esto es súper bueno. Ahora, obviamente, al momento de estar implementando un proyecto de gamificación, como cualquier proyecto, se debe asegurar que se mantenga dentro del presupuesto, que tenga un CPI válido, o sea, digamos todo lo que el PMI nos dice o nos indica que debemos usar para asegurar que los proyectos se ejecuten bien. Entonces, digamos que sí aplican el tema de project management para lograr que el proyecto sea exitoso. Pero más que eso, porque lo que nos van a ayudar estas métricas son ver si lo ejecutamos a tiempo, si no nos volamos del presupuesto. Lo más importante es medir si estamos logrando ese engagement, ese enganche de las personas. Si ese programa que ejecutamos, que planeamos y que por primera vez logramos implementar a tiempo, si fue efectivo, si esa inversión sí fue efectiva. Porque digamos que cuando se habla de implementar un software operativo, con lograrlo a tiempo estamos bien. Si fue bien diseñado y hace lo que debería hacer, fue una buena inversión. Pero con gamification no sabemos, porque podemos haberlo diseñado mal desde el principio. Entonces, todo ese esfuerzo que hicimos no tuvo el impacto en las personas, no generó ese enganche. Entonces, es más importante como analizarlo desde esa parte. Yo la duda que tengo es el animar a los usuarios a colaborar y dar un premio, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, dar un premio al que más colabore para que compitan entre ellos, o un poco poner un objetivo y a todos los usuarios que alcancen ese objetivo darles ese premio? Okay. Sí, básicamente estamos hablando de dos mecánicas diferentes que llamamos torneo y un achievement o un premio normal, ¿cierto? Las dos son válidas. Nuevamente, depende de qué tan competitivos son las personas que están participando en tu comunidad, o si son más comunitarios, de simplemente yo quiero lograrlo y compartir con los demás. Si yo veo que son más competitivos, es mejor el premio. Si yo estoy de pronto haciendo una campaña de crowdsourcing, que es obtener ideas de las personas, obtener formas de hacer las cosas mejor, un premio es muy bueno, porque un premio va a hacer que ellos luchen por tener la mejor idea, porque solo va a haber un ganador. Pero si yo estoy simplemente en el funcionamiento normal, si yo quiero que muchas personas hagan algo, no que una sola persona lo haga, sino quiero que muchas personas
comenten sobre al menos 100 videos. Yo quiero que esa sea la meta que tengo esta semana, que 200 personas comenten o hagan su apreciación sobre 100 videos. Entonces es mejor irme por el tema de medallas, ¿cierto? Entonces, digamos que todo depende del contexto en el que lo quiera aplicar y, como les decía, de las personas. No hay una solución que aplique para todo. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Mira, yo soy diseñador, pues yo soy programador, y no sé si de esta gamificación o gamification ya existan módulos ya prediseñados, o uno tenga que acomodar, como vos decís, a las medallas o esto, o ya haya alguna parte donde uno simplemente extrae el código, lo mete, pues aquí como veo que es un JavaScript, simplemente lo copia y lo pega en la página, o hay alguna parte donde uno como programador vaya cogiendo como una línea para poder guiarse, porque puede que uno sepa programar, pero no sabe como el camino correcto para llegar al usuario. Claro. Entonces no sé si de pronto hay alguna parte donde ya hayan módulos prediseñados que se puedan modificar, utilizar como estén, o modificar unos que ya estén diseñados. No sé si se entiende. Sí, sí, es claro. Bueno, aquí también hay varios temas. El primero, la división entre el diseño del programa y la implementación del programa. Obviamente hay que hacer un muy buen diseño, que es un tema como tal que involucra que tú estés entrevistando a las personas, que estés midiéndolas, que estés haciéndole analytics para ver quiénes son. Y otro es cuando, listo, ya sé qué quiero hacer, voy a hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para que en mi página aparezca pues ya las medallas, aparezca el tablero de puntuaciones, aparezca la barra de avance, los puntos, los avatars? Recientemente, hace alrededor de 3 años, empezó la proliferación de estas plataformas de gamificación. ¿Qué son? Son, digamos, como software que te permite precisamente, como programador, no tener que inventarte desde cero todo, porque digamos que hay patrones que se pueden usar. Dentro de ellas está, por ejemplo, la de nosotros, GamifyX. Entonces es donde tú puedes conectarte a la plataforma y simplemente después decir, voy a poner aquí un tablero de puntuaciones sin tener que hacerlo otra vez. Hay otras, digamos, en Estados Unidos, Batsville tiene una plataforma súper grande, Bunchbowl, son como empresas súper grandes que te permiten decir, listo, yo como desarrollador voy a crear una cuenta con ellos, voy a aprender a usar, digamos, su librería y voy a implementarla dentro de mi software. Entonces sí, sí existen las herramientas, no hay que hacerlo desde cero. Siempre sí hay que dar desde cero el diseño, porque no hay soluciones que sirvan para todos. Entonces hay que partir de esas bases de diseño para poder generar un programa que en realidad sí sea viable en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Los espero en la página web, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro perfil en Facebook, y si están interesados, bueno, la idea es que estemos en contacto. Muchísimas gracias.